Se llama Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar, que fue una divulgadora de esa época de los 80s, creo que murió en los 80s, y en honor a ella se murió joven, murió prematuramente, y se dedicaba a las labores de divulgación, y pues su labor quedó truncada de alguna manera con esto, y se le hizo ese honor de llamar al premio con su nombre, ¿no? Es un premio que se entrega por trayectoria, y pues se supone que es el premio es un premio anual y es al mejor desempeño en divulgación de la ciencia a nivel nacional, ¿no? En términos de trayectoria. Bueno, yo he tenido la fortuna de poder moverme en todos los medios, o sea, sí, para decirlo rápidamente, en prácticamente todos los medios. Empecé muy joven con el medio escrito, que digamos es la base de todos los otros medios y que es en el que me muevo mejor. De hecho, parte de la justificación del premio tiene que ver con mi labor como editor, ¿no? Con el trabajo de escritura que he hecho y que sigo haciendo desde entonces, ¿no? O sea, con mi trabajo especializado con el manejo de la escritura, ¿no? Y en ese sentido, ese medio básico de la escritura me sirvió para desarrollar los otros. Después vino la televisión, después vino la radio, después me tocó la suerte de dirigir el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, y ahí descubrí que era justamente el museo era una conjunción de medios, era un espacio de medios múltiples donde se juntaba todo lo que yo había venido aprendiendo, ¿no? Todo lo escrito, todo el manejo audiovisual, la cuestión de audio y, por supuesto, toda la instalación y la situación que implica un museo, ¿no? Las museografías, toda esta parte, ¿no? Entonces, ahí ya los medios se juntaron y mi conclusión fue que pues efectivamente me puedo mover prácticamente en cualquier medio. Una de las ecuaciones importantísimas de la comunicación, y más específicamente de la comunicación de la ciencia, es tener siempre presente a quién le estoy hablando, a quién estoy dirigiendo, ¿no? Y eso hay que ajustarlo en cada circunstancia. Si a uno le solicitan, le especifican que el público es preescolar, entonces hay que hacer las cosas de una manera muy especial y distinta a si son población de educación media, o si son jubilados, personas jubiladas que tienen tiempo de aprender cosas. Y en cada uno de estos públicos hay que hacer las cosas distintas. Por eso es la creatividad en este asunto de la comunicación de la ciencia. Ahí están los secretos del asunto. Es cómo me dirijo a un cierto público específico, si el tema es el mismo. A lo mejor tengo más tiempo o menos tiempo con otro público, o a lo mejor tengo un medio distinto. Y esa combinación nos va enriqueciendo el trabajo de la comunicación de la ciencia. Diferentes temas, diferentes medios, diferentes públicos, diferentes objetivos. La pregunta nos las hacen todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿por dónde? ¿Cuál es el camino para formarse como comunicador de ciencia? Yo prefiero referirme al concepto comunicar ciencia porque es más amplio incluso que la divulgación. La comunicación de la ciencia incluye el periodismo científico, la divulgación y, para mí, incluso la educación científica. La educación científica es una comunicación de la ciencia peculiar, con cierta estructura, pero es una comunicación de la ciencia. Ahora, para esto que es más particular, que es como la divulgación de la ciencia dentro de la comunicación de la ciencia, formarse yo creo que es básico, como en todo, conocer a profundidad el objeto que estoy comunicando. Es decir, a cualquier comunicador de ciencia yo le diría, aprende ciencia todo lo más profundamente que puedas. Si tienes formación científica dura, está bien. Si no la tienes, también tienes que aplicarte. ¿Por qué? Porque es solamente conociendo la información y la ciencia a profundidad, solamente así se puede hacer el trabajo recreativo a través del cual puede uno
ofrecer emociones, ¿no? Ahí está la parte creativa del asunto. Es como el comunicador de deportes o de política o de economía, ¿no? O sea, si no está absolutamente empapado, y no solamente eso, enamorado de su objeto de comunicación, sus objetos comunicativos no serán tan eficientes. Pueden llegar al mismo punto. Hay científicos, hay investigadores científicos que son absolutamente incapaces de comunicar nada, ¿no? Punto. Y hay comunicadores que empiezan de cero sin conocer absolutamente nada de ciencia, tocándola con temor, y se convierten en grandes comunicadores de ciencia. Pues los caminos, con que lleguen al mismo punto de eficiencia en términos de elaboración de productos, no importa. Es más difícil el camino por el cual no conoces tanto la materia y tienes que profundizar en ella. Cuando tienes la formación en ciencia, te enseñan a entender cómo es la ciencia. Eso es fundamental. Yo, como biólogo, lo que aprendí fue a mirar científicamente el mundo y a aprender muy fácilmente física y química y biología y astronomía y matemáticas. Eso fue la facilidad que me dio la biología, aprender todo eso. Alguien que estudia comunicación tiene mucho más trabajo, tiene un hándicap en contra que tiene que vencer, pero se puede vencer, y conozco montones de casos donde se aplican y logran hacer maravillas también como comunicadores. No sé por dónde leí por ahí que los seres humanos somos animales monstruosos, porque estamos hechos de 2 o 3 o 4, quién sabe cuántas partes, que son entre sí muy diferentes, ¿no? Y ahí está la clave. Yo siento y veo que dentro de un individuo puede caber tanto el pensamiento racional y lógico y lo que exige la visión científica del mundo, como puede caber paralelo, juntito, no sé qué tan cerca, no sé qué tan lejos, un pensamiento mágico, religioso inclusive, ¿no? Hay gente que necesita, además de tener un pensamiento racional y resolver las cosas de cierta manera, necesita atender un pensamiento mágico y tener una entidad superior o sobrenatural con la cual dialogar. Y así los seres humanos somos, no somos, no somos sencillos. A nivel de ciencia eso es difícil, ¿no? O sea, las grandes cosas y las cosas que nos conmueven y los avances y lo que descubren y el desarrollo de técnicas y eso, las cosas más vistosas no ocurren a nivel local, aunque ocurre mucha investigación muy importante, pero no es quizás lo más vistoso, ¿no? O sea, son avances muy, muy importantes, pero a unos niveles que nos cuesta un poco más de trabajo, nos cuesta más de trabajo entender. Entonces, pues no sé, prefiero maravillarme cotidianamente de las cosas. O sea, los grandes descubrimientos a los que se refieren y esas cosas son siempre parte de secuencias y series de pequeños descubrimientos, de pequeños pasos. Y a mí toda esa minucia del pensamiento, esa me maravilla permanentemente. Casi los grandes descubrimientos uno los espera de alguna manera, ¿no? Todo el asunto de la inteligencia artificial, la virtualidad y todo. Yo en los 80s, en razón de lo que había estudiado, decía, todo eso es posible, todo eso va a pasar, y lo esperaba ya con ansia, ¿no? Entonces, ahora veo que se van dando las cosas, dice uno, bueno, y eso, ayudar a entender eso y a que no fuera tan sorpresivo, me ayudó en eso el pensamiento científico y el conocimiento de las cosas, ¿no? Eso, para eso funcionó. Pues yo creo que no es solamente la comunicación de la ciencia. Yo creo que tiene que ser la comunicación de la ciencia como una parte integral de la formación de los ciudadanos, ¿no? Es la ciencia más lo otro, más lo otro, más lo otro, ¿sí? El conocimiento social. No solamente necesitamos entender los procesos naturales a través de la comunicación de la ciencia, necesitamos conocer los procesos sociales y los procesos artísticos y los procesos humanísticos a través de la comunicación de esas otras cosas que también son difíciles de entender. ¿Por qué damos por sentado que entendemos la economía o la política así de fácil? ¿O por qué lo damos por sentado? ¿O por qué todos hablamos de ello con tanta facilidad? Son igualmente difíciles, y ¿por qué nadie se pone a hablar de bacterias saprófitas, ¿no?
Entonces también necesitamos hacer ese trabajo de comunicación del conocimiento especializado de las otras áreas, las ciencias sociales, las humanidades, el arte, todo eso también tiene que formar parte, ¿no? Y creo que la visión es más o menos, va por ahí. No es tanto la divulgación y la comunicación de la ciencia, sino el concepto tiene que ampliarse a la comunicación y la divulgación del conocimiento, de los diferentes tipos de conocimiento que nos permiten generar ciudadanos e individuos informados, integrales, participativos, interesados, comprometidos. ¿Con qué? Pues con esta cosa que se nos viene encima y que mejor la tomamos por donde debe ser o permitimos que nos pase por encima. Pues sí, la idea es que si aspiramos o queremos seguir aspirando a las utopías, que bueno, me parece que es lo más saludable que podemos hacer, cualquier utopía que tenga que ver con la tranquilidad en el mundo, con la paz, con la comprensión, con la igualdad de los seres humanos, pasa necesariamente por que cada individuo incorpore a su conocimiento la mayor parte de conocimientos y conocimientos venidos de todos los ámbitos, ¿no? Hemos hablado del conocimiento científico, pero todos los otros también juegan, forman parte de esto. Es la única manera en la que podemos aspirar a, pues a lo que siempre hemos aspirado, a un mundo mejor, ¿no?